El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Departamental de Salud, clausuró un hogar de ancianos ubicado en calle Diego Lamas, casi Wilson Ferrey de Aldunate. 18 residentes serán realojados en otros hogares del interior del departamento en los próximos días. Después de un periodo de inspecciones y observaciones y diferentes aclaraciones sobre cosas que sucedían en los hogares, ojo que no es el único hogar que está con problemas. Se tomó esta decisión por parte del Ministerio del cierre en base a que no se levantaron en forma satisfactoria las observaciones que se habían hecho el cuerpo inspectivo de acá, y según por las recomendaciones también que teníamos de Montevideo. Entonces el Ministerio de Salud Pública resolvió primero un cierre cautelar. Este cierre cautelar se llevó a cabo meses atrás, un tiempo atrás. Se hicieron inspecciones en el medio de ese cierre. No se generaron los cambios esperados. El Ministerio opinó que no eran suficientes. La departamental también lo hizo saber. Y por esa razón se llevó a este cierre. Es un hecho para nosotros lamentable porque no es eso lo que aspiramos. Nosotros aspiramos a que los hogares y las residencias trabajen bien, pero para nosotros la mayor preocupación son los residentes. ¿Observaciones de qué tipo? Y hay diferentes tipos de observaciones. Uno, que es un hecho que se repite en varias partes del país, es la falta de compromiso del director técnico. Tiene que haber un director técnico, un médico responsable por las historias clínicas que están en el local, tienen que estar actualizadas, tenemos que saber en qué situación sanitaria están, y eso es muy importante para conservar una habilitación o para habilitar un servicio o para conservarlo en condiciones reglamentarias. Después, con condiciones higiénicas, condiciones mismo de nutrición de los que están ahí hospedados, malos tratos en este caso. Condiciones edilicias. No, malos tratos, pero lo que pasa en malos tratos nosotros podemos considerar un montón de aspectos. Porque si tenemos un problema de nutrición, también se puede considerar como maltrato. ¿Cuántos residentes y cuál va a ser el futuro de estas personas? Bueno, en total son 18 residentes. Esta residencia tenía un tope, que se le habíamos permitido un tope. O sea, que no ingresara más gente para no generar más hacinamiento del que había. Y aún así ingresaron. Entonces, como que no teníamos otra chance. Entonces, son 18 personas y las vamos, de esto se va a encargar, el realojo se encarga los propietarios de la residencia en coordinación con el MIDES. Ya hemos estado conversando, haciendo una planificación para que sea una transición lo más pacífica posible, lo menos dolorosa. Tenemos que hacer una coordinación con los familiares, tendremos que reunirnos con los familiares para que entiendan que se los va a ubicar en un lugar que tengan total seguridad, ya, como decía, en coordinación con ellos también, que estén todos en común acuerdo. Hay dos lugares que se están en vista de ubicar, lo que es el hogar Artigas y el hogar de Baltasar Brum. El hogar de Baltasar Brum tiene capacidad para 12 personas y hay solo dos residentes. Entonces hay 10 lugares, es un hogar hecho a nuevo, está la Fundación Gastés y Martín y Corena, fue la que hizo la obra. Hay toda una organización del pueblo que está apoyando ese hogar, lo mantienen excelentemente bien y pretendemos que estén por ahí. En el futuro nosotros vamos a ser más exigentes con los hogares o las residencias que pretendan abrirse.